las cosas en directo. Pero fíjense que vamos a poder escuchar a Paolo más tarde. Sí que se va a desquitar de la guitarra. Un aplauso para Paolo, a su guitarra. Y un aplauso también para Elena Casanova. La verdad es que es muy difícil olvidar temas de Juan Carlos Calderón. Pero claro, si no se hacen homenajes como este, es muy fácil que con el tiempo, a pesar de la calidad enorme de los temas, que es la garantía de que duran con los años, pues hay que hacer estos homenajes para que no se olviden las cosas, ¿no? Para que no se olviden figuras y a legados de la entidad tan grande como tiene Juan Carlos Calderón. Es precioso cuando ustedes vuelvan a casa y vean la bahía con las luces de Santander iluminadas, se van a dar cuenta de que hay un lugar mágico que no me extraña que Juan Carlos Calderón, cuando estaba allí en Los Ángeles, lo añoraba tanto, o incluso en Madrid. Fíjense, un tema compuesto por Juan Carlos Calderón se llama Hasta que me olvides, que es uno de los grandes temas. Es un tema que marca una época, porque fue justo después de que Juan Carlos Calderón dejara a Luis Miguel. Justo en esa época dejó Juan Carlos Calderón a Luis Miguel, y Luis Miguel sacó adelante un tema, que es un disco, se llamó Aries, en 1993. Entonces, este tema además precisamente tiene un aire muy caribeño, porque fue compuesto por Juan Luis Guerra. Y sin embargo, vamos a presentarles otro tema también, junto con este Hasta que no me olvides, que se llama Tengo todo excepto a ti, que es de la mejor época de la unión entre Juan Carlos Calderón y Luis Miguel. Así que vamos a ofrecerles dos temas, uno de ese encuentro y otro de glorioso encuentro. Y este tema, que se llama Tengo todo excepto a ti, pertenece también al disco de 20 años de Luis Miguel, que tiene temas como La Incondicional, Fría como el viento, y es un tema que se mantuvo el número uno en México durante muchos años. Le valió un disco de oro a la mexicana Edith Márquez, y que también fue el álbum de 2003, Quien te cantará, que también lo produjo también Juan Carlos Calderón. Este aire caribeño, y Hasta que me olvides, y el multilaureado tema Tengo todo excepto a ti, lo aporta la voz de la bolerista cubana Denise Rivas, y al piano Pepe Santos. Así que un aplauso muy fuerte para Denise Rivas. Solo me quieres.
Mañana ni después, hasta que me olvide.
pianista fabuloso, Pepe Santos. Otro aplauso para él. Y tenéis... Bien, pues ya le decía antes que íbamos a tener una parte musical especialmente vinculada al jazz, que es imprescindible en un homenaje a Juan Carlos Calderón. Y tenemos la presencia de un grandísimo saxofonista de jazz, que nos, además, que es habitual de un lugar como este, tan ideal para el jazz y para el bolero, como la Sala Blue Moon. Él tiene todos los jueves aquí una jam session de jazz. Y nos van a ofrecer. Hacer un temazo que se llama, como les decía antes, Llévate mis penas, con Nadir y Moncho. Sí.